Gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy, después de leer la carta de Paul Londra contando todo lo que sucedió, he decidido compartirla con ustedes. Ahora mismo toda esta información es pública y todo mundo se está enterando. Billboard también tiene una nota contando esta situación, pero subiré toda esa información en otro video. Así que nada, espero que todo esto les sirva bastante. No me venga a tirarse de Turbo Paul, las llenas nunca pueden con Rey León. Antes de iniciar, espero que no lo tomen a mal, pero les quiero contar que hace poco inicié un sorteo en agradecimiento por los 100,000 suscriptores, así que aquí debajo en la descripción encontrarán toda la información, en otro momento les contaré cómo funciona. Ahora sí, iniciamos. Declaraciones oficiales, oficina de Paul Londra. Los pasados meses, el cantautor Paul Londra se encontró transitando una tortuosa desvinculación con su disquera. Legalmente ha terminado y el proceso ha sido cuesta arriba, y ha mantenido al artista ocupado en este asunto. Actualmente Paulo se encuentra en su ciudad Córdoba, Argentina, junto a su familia, quienes lo acompañan durante este momento. Paulo, quien está deseoso por volver a estar cerca de sus fans, se mantiene confiado en que su verdad prevalecerá. Por respeto a ellos y a todos los que de alguna manera apoyaron y apoyan su carrera, ha querido romper el silencio y contar su verdad. Todo empezó cuando al fin pude darme a conocer en Argentina, gracias a recorrer plazas y competencias, y de poder ganar a cara de perro algo que soñé. Llegué a soltar el tema Relax, vi lo que la gente me alentaba y me encendí. Decidí dejar a Argentina y al talento originado por las batallas de freestyle en lo más alto. Seguí subiendo temas solo y hasta J Balvin se sorprendió por mi canción Luna Llena. Luego me contactó una youtuber y me dijo que me quería presentar a Cristo, Cristian Salazar, y a Obi, Daniel Oviedo, el cual me postulaban como uno de los mejores productores latinos, y no es por desmerecer ni nada, pero no superaba a los 5,000 seguidores, y siendo sincero no lo conocía, igual quedé sorprendido con todos los proyectos a futuros que me habían hablado ellos dos, Obi y Cristo. Y confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos Big Ligas, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar. Hice música como un loco y a los 19 me fui meses a Colombia y grabé sin parar. Podía hasta hacer 6 temas por día, todo gracias a esta disciplina que tenía del freestyle. Quise que mi primer tema sea Condenado para el Millón, para que sepan de lo que soy capaz. Y lo sacamos. Uno de los tantos días en donde dormía en la habitación de Obi, que era donde grabábamos, Cristo dijo al otro día, tendríamos que hacer un video en donde nos mostremos como un equipo fuerte. Más aún era mi confianza en ellos, gritando siempre Big Ligas y Cristo y Obi en todos mis temas porque me pedían que lo hiciera. Al otro día, Cristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmmaker. Y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes, y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa. Luego de hacer el video me dijeron que mire las hojas y que mañana íbamos a tener una charla con los abogados Stephanie Kuperin y Matt Greenberg y yo. Solo en Colombia, sin ningún amigo, en verdad, no entendía qué habían hecho. Esa noche Obi, quien se había ganado mi confianza como nadie, me dijo que eso que firmé no valía nada, si yo estaba disconforme, ese papel se podía romper o revisar en cualquier momento. Y de la forma en que me lo dijo y en el contexto que estaba, no me quedó más que creerle. Al otro día se presentaron por videollamada Stephanie Kuperin y Matt Greenberg y me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró una media hora. No podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío. Volví a casa diciéndome que firmé un contrato el cual meses después enviaron copia. No quería decepcionar a nadie mostrando mis miedos y disconformidades y solo seguí y avancé. Y como siempre saqué las mejores rimas de mí para dejar en claro que puedo. Tuve éxito con Condenado para el Millón,
con Nena Maldición, con Dímelo, con Chica Paranormal, etc. Hasta que hice Adán y Eva. Y me dijeron que lo mejor era hacer un trato con una disquera con semejante canción. Pensé que sería romper con lo que estábamos haciendo, que era ser independientes. La canción fue lanzada y pasando el tiempo me hablaron de una oferta de un álbum. También dudaba. No estaba seguro de aceptar, pero me acuerdo estar en México a horas de mi primer show allá. Y Cristo llamándome por teléfono diciéndome que iban a haber complicaciones si no aceptábamos el álbum con Warner Music. Esta vez mi paciencia se estalló. Habían dicho que íbamos a modificar los términos de nuestro acuerdo por los cuales yo no estaba conforme. Eso no sucedió y me querían hacer firmar un nuevo acuerdo. No pasó mucho tiempo que Matt Greenberg envió una carta de intimidación a mí y a mi padre, un abogado que supuestamente velaba por mí, en donde nos mostró la verdadera cara del contrato que firmé con Obi, Cristo, en donde no era un verdadero socio artista. La carta de Matt Greenberg decía que me podía perjudicar por todo lo que haga perder a la empresa y que debería firmar si no podía tener graves consecuencias económicas. En ese momento me di cuenta que no éramos un equipo. Y nuevamente no me quedó más que agachar la cabeza por la amenaza que me hizo, supuestamente mi propio abogado Matt Greenberg, y a aceptar el trato que se haga con Warner. Entregué canciones y videos a tiempo, y luego Obi diciéndome de cuánta autoría le daríamos a Cristo, y yo sin entender por qué dar la autoría de una canción en la cual yo escribía y Obi hacía la música. Ya estaba cansado, me sentía burlado por dos que siempre se complotaban para que mi opinión no cuente, y tuve que pedir ayuda. Ni siquiera en la canción con Ed Sheeran logré puntos de autoría correspondientes. Cristo y Obi se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento con Ed Sheeran, a mí para bloquearme e impulsar sus propias carreras. Siempre querían aparecer en los videos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada, ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas, otras propuestas, y a mí nada me llegaba, ni me enteraba, o solo me enteraba de los que ellos querían. Fue muy frustrante. Aún así, de sentirme tan frustrado, lo único que me mantenía de pie era el apoyo de los que me escuchaban y me alentaban. Entonces nunca me doblé más y siempre cumplí con mis responsabilidades y di lo mejor de mí. Paulo Londra. La verdad que no tengo palabras para opinar sobre esta situación. Sé que es algo bastante complicado. Sé que Paulo Londra se encuentra en algo muy difícil de explicar. Paulo, sin saber, firmó todo esto. Él tiene... O sea, mucha gente lo conoce y sabe que él no es mala onda. Sabe que siempre se ha comportado como debe de ser. Se ha ganado todo a pulso. Todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Con su esfuerzo, con su dedicación. Y la verdad que es tan difícil creer todo esto, porque cuando sacaban las canciones se le veía tan feliz con Obi, con Cristo, o sea, todo era tipo una novela muy bien armada, todo era color de rosas, todo era bonito, y o sea, no me esperaba todo esto, sinceramente. O sea, cualquier persona puede tener su opinión, pero en mi parte es como que aún no logro asimilar que esto esté pasando con Paulo Londra, porque ni con Big Ligas, y después de que pasaron esos problemas, ahora saben por qué Duki saltó. Ahora saben por qué está todo este problema de Duki con Lenny Tavares. Porque es complicado. O sea, no es como que sea algo tan bonito. De hecho, en el próximo video les voy a compartir la nota de Billboard, en donde nos habla ya de los números, donde nos dice cuánto le está pidiendo Big Ligas a Paulo, por cuánto se firmaron los contratos. Y la verdad es que es bastante dinero. Bien decían por ahí que la música es una industria multimillonaria. Entonces esto lo toman los altos empresarios para poder generar, para poder exprimir lo que más pueden. Y pues ahora vemos cuáles son los intereses. Más que nada todo el dinero que puede generar un artista. Y es muy triste que vean a una persona con signo de precios, no sé. Pero nada, esperemos que después de que termine todo esto, de que se terminen los lazos, Paulo puede sacar música como antes, que siga teniendo el mismo apoyo de la gente. Yo creo que esto
a lo mejor le va a servir un tanto a Paulo, ya que la gente se va a dar cuenta que Paulo siempre quiso hacer lo que él nada más que no pudo. Y no sé, tendrá más oportunidades, esperemos que siga bien. Y nada gente, esto sería todo por el video de hoy. Como les digo, esperen el próximo video, tal vez lo suba hoy, quiero subirlo hoy en la tarde. Si me da tiempo lo voy a hacer y podrán encontrar en mi canal el siguiente video. Y nada, nos vemos en la próxima, muchas gracias.